Muy buena gente, soy Guarchi. Estamos aquí en un nuevo vídeo en una Master Duel con Amuzen Cap. Vamos a jugar con Amuzen, señores. No todo contra Amuzen, evidentemente. Este tío ha hecho unos bans muy raros, así que he dicho, mira, como este tío está baneando súper raro, voy a coger yo y voy a coger el Amuzen Cap también, porque seguro que lo pilla él. Quería coger Chonga porque hay mucha gente que la está pidiendo. Intentaremos traerla lo antes posible. Pero ha surgido un Amuzen porque no quería pillar Chonga contra Amuzen porque me iba a partir la cara. Así que aquí estamos con este pick y vamos a ver qué tal sale. A ver cómo lo hacemos. A ver, estoy pensando en si subirme el 2 o el 3. Hay un poco de drama, ¿vale? Porque el 3 hace un montón de daño, lo que el 2 mete más boost damage. Pero para limpiar no sé cuál es mejor. ¿Esto cuántos ticks son? Mierda. A ver, espera, voy a dejar de hacer el mongolo ya, porque al final me va. A ver qué piense, qué piense. Voy a subirme el 2, va. Un clásico. Ok. Así está bien. Vale, les ha puesto colmenas. Yo no. Yo prefiero limpiar de una. Directamente. Es muy probable que tenga por aquí alguna colmena más. Ahí está. Y vamos a seguir limpiando. La verdad es que se ha quedado reventado el pavo. Está muerto, yo creo, ¿no? Bueno, pues no. Pero casi. Nosotros nos hemos hecho una build con... con un poquito más de sustain. De... hostia, estoy muerto. Están pegándole los minions a él. No sé, casi la palmo. Vamos a romper eso. Tengo un montón de sustain. Básicamente tengo un montón de pociones. Entonces simplemente tengo que pushear y ganar aquí y ya está. Perfecto, vámonos de aquí. Y vamos a comprarnos esto. Él va a hacer lifesteal, stacks de vida, de robo de vida. Mientras que yo voy a hacer trascendence. Creo que voy a tener bastante más daño que él, aunque él puede que se haga... puede que se hagan bet stacks de robo de vida un Soul Eater. Un Soul Eater puede estar bien con Amuzen, la verdad. Quizás hace Soul Eater, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha bugueado? Bueno. Muerto él y yo también. Nos hemos palmado los dos. La hemos palmado los dos. Vale, no se está comprando el Soul Eater, ¿eh? Se está comprando los stacks de robo de vida. Yo creo que voy a hacer el Soul Eater. He conseguido coger yo la ulti y él no. Así que ahora tenemos ventaja en la próxima pelea. Directamente tenemos ventaja, señores. A ver qué ha hecho. ¿Se va a ir a hacer el reto? ¿Intentarlo al menos o qué? Ok. Uf, ha limpiado bien, ¿eh, el pavo? Tiene la ventaja ahora del push este. Pero ya nos recuperamos ahora. Ya está. Vale, yo tengo ulti y él no, ¿eh? No sé si lo sabe él eso, pero... es posible que no... no lo tenga claro del todo. Ok. He fallado ahí el 2, por desgracia. No sé si debería hacer esto porque me está matando, tío. Estoy muerto. Uf, salvado de milagro. De milagro he salvado. No sé por qué corre tanto el tío. ¿Y por qué corro yo tan poco? Si tenemos la misma moon speed. No creo que se esté subiendo el 1. Es imposible. Aún así he fallado ahí el... he fallado el 2. Le he dado la ulti bien. Pero haber fallado el 2 me ha condenado. Me ha condenado y se ha llevado el retel. Qué fallo por mi parte, en serio. No debería haberle dejado nunca hacerse ese bufo. A ver cómo hacemos esto. Vamos a pushear bien. Pues yo tengo que tener mucho más daño que él. Lo que no entiendo es por qué está aguantándome tan fácil. Yo tengo el trascendencia. El trascendencia se supone que es más bestia.
En cuanto a daño bruto, vaya. Y no se supone, es una realidad. Es mucho más bruto. Como que ahora tienen retel, o sea que... Más daño bruto que un red, poca cosa. Hay que vaquear. El caso es que tenemos que ir con mucho cuidado, porque aquí los dos nos reventamos de un combo prácticamente, ¿vale? O sea que a la mínima que uno haga un mal play, está muerto. Y empieza el snowball. Ahora mismo estamos igualados porque nos hemos hecho un uno por uno. Pero a la mínima que uno haga un mal play, cambia la situación. ¿Qué pow me hace, por Dios? ¿Qué ataque speed? Vamos a vaquear. Vamos a quitarle la colmena primero. No sé si está subiendo el 3 o algo. No creo. Ahí está. Ahora mismo con el red me hace demasiado daño. Voy a esperar a comprar las botas. Ok. Lo bueno es que puedo limpiar desde muy lejos sin que me pegue, así que no problem. Estamos bien. A ver, vamos a comprarnos ahora también el lifesteal, pero no vamos a comprar Soul Eater. Quiero probar el Soul Eater contra otro Amuzen. O incluso podría ir a por el Crusher para tener más ataque speed y un daño bueno con las skills. O incluso anti-healing. Yo que sé, hay muchas posibilidades ahora mismo. Me ha quitado la colmena justo. Cago en la leche. Ok, aquí le hemos reventado bastante bien nosotros. Hemos quitado sus colmenas. Y... cogemos el control. Al menos por un rato. A ver cómo hace esto él. ¿Cómo lidia con esto ahora? ¿Habrá aquí algún bufo? No, no es posible. Lo malo es que el red está a punto de salir. Vale, ha salido ya. Vale, se ha quedado justo en el blue. Así que me llevo el red, tío. Nos acaba de regalar el red, no creo que sea la mejor decisión que ha tomado. Se está comprando algo de ataque speed. No sé el qué. Kill para nosotros. Y esto pues le va a complicar la situación porque además yo vuelvo a tener la ulti. Vamos a presionar aquí un poquito. Pegarle un poquito a la torre. Ha intentado enfrentarse a mí, que podría haberme matado igualmente. Ya habéis visto qué daño hace. ¿Y qué daño hago yo? O sea, aquí nos reventamos las caras de dos cates. Mierda, estoy muerto. Vamos a pushear la web al menos. Le he enchufado una ulti ahí para reventar un poquito. Ha venido por detrás, lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien veniendo por detrás, no me lo esperaba. Y ha sido un fallo mío, fallo mío. Aunque si le hubiera pegado bien el golpe, me lo podría haber hasta cargado incluso, ¿eh? Tendría que haberle intentado pegar incluso cuando ha venido por detrás, porque de un combo lo mato. Así que podría haberlo destruido. Vamos a comprar ese Crusher, creo yo. Crusher... Él va a ir a por Executioner, pero yo creo que el Crusher no va a venir mejor de momento. Puede que se esté haciendo el Fire, o puede que no. No está claro. Puede que haya vaqueado y esté haciendo el fire, pero bueno, tampoco sería un mucho drama porque creo que puedo aguantarlo sin problema. Nah, no parece que esté haciéndolo. Vale, perfecto. Vamos a pushear esto un poquito. Y ahora con el Crusher tenemos más daño, ¿eh? Mucho más daño que él en realidad. Joder, sí, eso sí le damos los hits, claro. Pero no tengo lifesteal. Y Dios, o sea, no le he dado nada y no le he quitado vida, tío. Directamente, no le he hecho nada. Ni las moscas le han dado, parece. Lo bueno es el lifesteal de las colmenas que tendremos más adelante, porque ahora mismo... Bueno, no tenemos mucho sustain que se diga.
¿Pero por qué no le quito nada, tío? ¿En serio? O sea, no le hago ni cosquillas. No sé por qué no le hago daño, tío. Con mi 3. Pero no le hago nada. Me hace más él a mí. Estamos aquí con la pelea de las colmenas ahora mismo. Simplemente a ver quién mantiene las colmenas. Y el red justo acaba de salir. Estoy muerto. Estoy muerto. Debería ganarle yo estas peleas, considero, sinceramente. Pero bueno, él ha empezado tirándome la ulti antes. Por eso me ha ganado. Y ha tirado el Zorn bien. Aún así debería ganarle estas peleas, creo yo, sinceramente. Y no la estoy ganando. No la estoy ganando. Tengo el Trascendencia y Crusher, que es una build mucho mejor que la suya ahora mismo, que no tiene ni el Executioner acabado, no tiene defensa, y sin embargo noto que no le hago nada de daño. No sé qué está pasando con mi daño, de verdad. Estoy flipando. Estoy flipando, no entiendo por qué no le hago nada. A lo mejor él no se está subiendo el 3, se está subiendo el 1 y por eso me pega más rápido, ataque speed o algo. No lo sé. A lo mejor ese es el problema, que él tiene el 1 subido y yo el 3. Pero claro, el 3 es muy bueno para pelear. Siempre y cuando haga daño. Pero si no hace daño... Hostia. Vale, no se ha subido el 3. Pero es que no le llego a dar ningún hit con el 3. Entonces no me sirve para nada. Le quito muchísimo más yo a él que a mí. Lo acabo de ver. 200 y pico le meto. Estoy muerto. No. Me quedaba 6 de vida. Directamente. Se la ha jugado mucho el tío y acaba muerto. Madre mía, qué potra he tenido ahí. Pero se está subiendo el 1, yo me estoy subiendo el 3 y me está recteando por eso, ¿eh? Vaya mierda al subirse el 3 entonces. O sea que sería mucho más potente. Y que va, con el ataque speed le está rentando mucho más a él, os lo digo. Ok, vamos a tirar abajo esto al menos. Tenemos que romperlo. Vale, estoy muerto. No sé si me renta mucho hacer esto en realidad. Morir por la causa. Creo que sí, porque no tiene tiempo, porque he limpiado la wave y no tiene tiempo de tirar el Fénix. Entonces un Fénix por uno, aunque se va a acelerar al Fire, no tiene para hacerse el red ni tiene para hacerse nada, así que no hay problema en un principio. No sé si comprarme si él mejorado aquí. Creo que sí. Está comprando crítico. Contra crítico vamos a comprarnos ya un Nemean Lion. La verdad es que la build de crítico es un poco mierda. Sinceramente. O sea, crítico, vale, sí, le puede venir bien si suelta un crítico, así un poco de suerte, pero no es una buena decisión, creo yo. Porque... te haces un ítem de defensa y ya está, ¿sabes? ¿Qué pasa con este hombre? Pego lentísimo. Por eso me está reventando, es que es el 1. Él tiene el 1 subido al máximo. Y tendrá ese 40% de ataque speed. Mientras que yo tengo solo un 10. 15 ahora. Vale, a ver. Él tiene Fire Minion con los que lidiar. Va a tardar un poco más en limpiar. No mucho más tampoco. Por lo que veo. Ok, red para nosotros. No ha conseguido hacer nada. Así que estamos bien. Qué lento pego sin la colmena, ¿eh? Se ha comprado ya el Deathbringer. Ahora tenemos que ir a ponerme al Lion. Vaya tela con el criticazo que me ha pegado. De 400 y pico. Vaya criticazo me ha soltado. Si el mejorado me ha ayudado mucho. Él se ha tirado al Zorn, creo yo, ¿no? Pero... necesito curarme. Vámonos de aquí. A ver qué compramos. Me queda poquito para tener ya el Soul Eater acabado este. Se está yendo a por más daño. Un Ichaival o algo así, no me queda claro. Dios, mira el daño que hace realmente el 3. Hace mucho daño, ¿eh? Siempre y cuando se aplique bien el daño.
Vamos a tener que vaquear aquí. No quiere dejar vaquear, pero podemos vaquear, creo yo. Madre mía, la buena speed que tienes. Te notas, ¿no? Pero casi se muere. Vale, se va a regenerar el Fénix justo, pero creo que podemos tirárselo. No, no podemos. Tenemos que vaquear. ¿Cómo corre, tío, la puta colmena? ¿Qué pasa con este tío, la metralleta? No voy a tirárselo otra vez porque volveré a morir. Joder, tío, la bala esta. Corre infinito más que yo. 10% más solo le queda. Y parece que corra, yo qué sé, el doble prácticamente. Lo que se nota en las colmenas, locura. A ver. Ahora tenemos que ir a por Nemean ahora. Vamos al Nemean porque no quiero perder más el tiempo. El tío no tiene penetración todavía, ¿no? ¿O sí? Sí, tiene el Executor, tiene penetración. Yo no tengo penetración, pero no se está comprando defensa, así que con el Nemean vamos a estar muy bien. Y el Solitaire, en cuanto hagamos los stacks, que nos quedan 15 solo, que son 2 waves, pues estaremos con el lifesteal del Solitaire y 20 más de power. Realmente creo que tengo una mejor build, en serio. Pero bueno, ahora tiene un poco más de ataque speed que yo. No sé, lo noto que va como rapidísimo. Se está comprando un Midgardian, mil parece. Ha vendido lo que estaba comprando de ataque speed por comprarse un Midgardian. Yo tengo que comprarme un Titan Bane o un Execution. Supongo que Execution será lo mejor. No puedo hacer una pelea justa de esta forma. ¿Se ha quedado uno de vida? ¿En serio el Fénix? Ah, está muerto. Fénix a uno de vida, es un Fénix muerto. Vale, a ver, ¿qué nos queda ahora para hacer? ¿Qué podemos hacer aquí? Uf, morir. Creo que lo puedo matar. Si hubiera acertado eso, quizá. Vaya tela, tío, vaya tela. El pavo este es demasiado rápido. No he conseguido darle el 2. Joder, en serio, estoy flipando con la velocidad de movimiento de este tío. Que se mueve el doble rápido que yo. ¿En serio? Joder, el loco. Vamos a comprarnos ya el Midgardian también. ¿Por qué se va a comprar Midgardian? ¿O Executioner? Executioner, ¿no? Para ataque speed. Bueno, se va a comprar Midgardian. Aún le estábamos ganando. Ahora no sé si vamos a perder aquí la torre por ese play. Joder, cómo se mueve de rápido el tío este. La puta moto, ¿eh? De verdad. Y mira que solo le queda 5% más de movement speed que yo en un principio. Y su build no tiene nada más de movement speed que la mía. No entiendo por qué noto que el tío se mueve infinitamente más rápido que yo. No lo entiendo el porqué. Bueno, será por la skin a lo mejor, que da más sensación sus alas o algo. En realidad me moveré igual de rápido, supongo. A lo mejor es solo una sensación. Al final puede que sea eso. Como esta skin no tiene alas, bueno, tiene unas alas de abeja. Porque en un principio, como build, deberíamos estar igual. O sea, como build, como movilidad, deberíamos que tener exactamente la misma. A ver dónde se ve la movement speed de la gente. Creo que no se puede, ¿no? No. Así que vamos a preparar todo de colmenas y vamos a empezar a asediar. Vale, ¿se va a comprar a qué? ¿Y Chaival o un Odyssey? Puede que un Odyssey. El Odyssey está bien para defender, pero es lo que hay. Vale, tenemos para hacer el red todavía, ¿eh? De hecho, quiero hacer el red yo, antes de pelearle. Ok. Vamos a hacer esto rápidamente. Vale, ulti de mierda he tirado.
¿Se ha comprado un Nemean al final? No se estaba comprando un Midgardian, tío. ¿Por qué ha cambiado tanto de build este tío? ¿Qué cambia tanto de build? Encima, justamente se regenera el puto Fénix. Qué rabia me ha dado eso. Se ha quedado uno de vida este pavo, seguramente, ¿eh? O sea, no se lo cree ni él cómo se ha salvado. Dios mío, con los críticos que me suelta. A 7 de vida me he quedado, pero el Fénix ha muerto. Tenemos que correr sin parar. Joder, macho. No entiendo. ¿Será Crusher una mala decisión? Quizá. Oh, no lo sé, no lo sé. Odyssey se ha comprado ya. ¿Qué puedo hacer contra él? O sea, en Dread Crusher vamos a comprar Poisoned. Esto y esto. A ver, ahora no tendré el daño del Crusher con las skills, pero tampoco me está sirviendo de mucho, sinceramente. Creo que esto, con el ataque speed que me da, es un poco menos, pero la posibilidad de meter críticos con un slow, creo que será la ventaja. Aún así, él tiene mucha más ataque speed que yo ahora mismo. También, además, tiene la ventaja de colmenas porque está en su base. Así que tenemos que intentar recuperar la ventaja de colmenas antes de salir a pelear. Porque si el tío nos peta la única colmena que tenemos, importante, no podemos hacerle frente. Fijaos el que tiene 40 colmenas. Entonces tenemos que petarle las colmenas para tener posibilidades de una pelea justa. Ahora la cuestión está también en los críticos, ¿eh? Un poco de suerte con los críticos. Que ha tenido él más que yo, por cierto. Y es bastante decisivo. Vale, le he metido el low ahí. Pues nada, me piro. Me ha reventado. Vamos a coger rápidamente el red, que viene el tío. A ver si se muere el tío o algo por casualidad. No ha muerto. No ha muerto. Se ha flipado contra mí a saco, pero no ha muerto al final. Por poquito, pero no ha muerto. Qué pena, qué pena. Se está comprando más crítico, ¿eh? Se ha cambiado la build para comprarse el shuriken también. Y depender todo de la suerte de los críticos. El tío quiere, ¿eh? Yo no puedo no hacer... No sé, podría cambiarme el... No, estoy bien, estoy bien. Vamos a comprarnos unas pociones más de vida. Vamos a ir así. Y vamos a intentar ganar esta partida. Porque está muy justa, ¿eh? La partida muy justa. Él tiene más posibilidades de crítico ahora que yo. Así que debería ganarme la pelea, creo yo. Si me da más críticos, con el Poison me puede ganar fácil. Creo que tengo que vender el Trascendencia y convertírmelo en... en un Deathbringer, sinceramente. Ok. Se ha hecho el... Ok, ha gastado Shell. Es que cómo se cura el cabrón con el lifesteal. Entonces ahora me empieza la pelea y con una desventaja tremenda que tengo. Estoy muerto. Me ha dado demasiados críticos seguidos y al pozo. Tengo que vender esto por un Deathbringer. No me sirve de nada. Necesito el lifesteal igualmente de esto, pero no es suficiente, no es tanto como el gauntlet y eso me va a joder. Y aquí se va a llevar mi Fénix por delante y a lo mejor la partida incluso, ¿eh? Los críticos son muy importantes. Críticos son letales en este PvP.
Al principio ir con uno de crítico no era mucho porque era uno por uno, pero ir dos por uno es demasiado. Y encima aquí va a tirar este Fénix gratis porque encima se ha hecho el Fire él, que le he dejado hacerse el Fire, lamentablemente. Y me está ganando a base de Sustain, directamente. A base de Sustain me está ganando. Vale, vamos a comprarte Bringer ahora. El problema es que vamos un paso por detrás de él, ¿eh? En la build, él tiene el de Boregandler que le da mucho más lifesteal que el mío. Así que en realidad él no se está ganando. Aunque hay que tener en cuenta que él ha estado jugando casi todo el rato para atrás. Y por eso estamos también nosotros sufriendo, ¿no? Porque cuando juegas para atrás ya sabes que tienes las de perder. Pero aún así, podríamos haberlo hecho mejor, yo creo. A ver. Tengo cooldown más que él. Tenemos Fire Minion contra Fire Minion ahora. El red está a punto de salir. A ver qué hacemos. ¿Nos dará tiempo a hacerlo? ¿Este tío ni asoma ya o qué? Ya ni asoma, parece ser. Parece que va a jugar defensivo totalmente al final. Bajo torre. Vamos a vaquear. Hemos cogido el red. Vamos a comprar poción de daño. Y unas pociones más. Se ha comprado el Zor mejorado. Y parece que está jugando súper pasivo ahora, ¿eh? Está empezando a jugar súper pasivo. Vamos 3-6 perdiendo en la partida, ¿eh? Con la tontería de tantos a suicidarnos por torres y cosas así. Tengo que romper todas las colmenas para poder hacer algo contra este tío. Estamos con una pelea casi igual. Él tiene 5 más de power. Yo tengo un poquito de lifesteal con skills que él no. Vaya, por Dios, me ha pegado el primero el hit. GG. Partida para él. Me ha pegado el crítico primero. Me ha metido un criticazo de la hostia y ya no podía escapar de él, simplemente. No podía. GG well played. Se lleva la partida. Amuzencap contra Amuzencap. Hemos conseguido dominando nosotros, pero ha jugado bajo Fénix toda la partida y ha conseguido aguantarnos suficiente como para remontarnos y ganar, simplemente. Vamos a esperar a que finishe, pero básicamente esto es GG. Nos ha metido un buen crítico. Si nos mete crítico, nos mete low y hemos durado, ¿sabes? Hemos durado, menos uno, directamente. He tirado ese Yelzon rápido para intentar aguantar, pero el tío ha acabado full de vida. Y no hemos podido hacer absolutamente nada. Así que... GG, GG. Partida para él. Se nota la falta de práctica por Amuzen por mi parte, sinceramente, no he jugado bien a Amuzen. El tío sabía que subirse el 1 era mejor que subirse el 3 al principio. Y me ha dominado totalmente gracias a eso. A pesar de yo tener el early, él me estaba dominando con la Movement Speed. Así que muy mal por mi parte, muy mal. Pero bueno, es lo que hay. No siempre se gana, pero ha sido una buena partida, que es lo importante. GG. Bueno, 29.000 de daño contra 25.000, hemos hecho un poquito más daño que él. Hemos conseguido dominar un poquito más al principio, pero ya digo, si te pones a jugar para atrás con una Amuzen, él tenía la posibilidad de salvarse con la fuente, yo me quedaba low y me quedaba más de la cuenta y moría. Él todo el rato se estaba sobreviviendo con la fuente porque no conseguía llegar a matarlo. No sé si quizá tendría que haber buscado algo más de low o como ha comprado él al final si hubiera comprado quizá el crítico del low antes, quizá hubiera tenido un poco más de control. Pero bueno. No está mal la partida, una buena partida interesante de 27 minutazos con Amuzen contra Amuzen. Podríamos haber jugado un poquito mejor, pero no creo que hayamos jugado mal excesivamente, sino falta un poquito de práctica con el pick. Y poco más, chicos, esto es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima Master Duel. Hasta luego.